relación que nosotros tenemos es muy importante con Jorge Jauri. Jorge Jauri es un graduado de la Facultad de Arquitectura de Rosario, exiliado en Brasil en la década del 70, y que desarrolló una experiencia muy importante, profesional, en relación al reordenamiento de todo lo que se llaman favelas en Río de Janeiro. Y él invita a la Facultad de Arquitectura a participar en una delegación, diríamos una delegación, un viaje de estudio proyectual en la ciudad de Río de Janeiro, concretamente en el tema del mejoramiento de urbano y en el tema de la vivienda social de algunas favelas muy importantes. Este año trabajamos en lo que se llama Mangueira, que es una favela muy conocida por su escuela de samba, que está lindera al Maracaná, que ya ha sido objeto de algunas transformaciones, pero que necesita más inversión pública. Y la favela que se llama el Complejo del Alemão, que es donde se ha inaugurado el año pasado el teleférico, un sistema de transporte público muy conveniente para los vecinos del barrio. Y en esa favela vamos a hacer un pequeño conjunto de vivienda en un lugar que se nos asignó para trabajar. Las consignas eran las mismas, era conocer las favelas, estudiarlas, hacer un relevamiento. Al final del viaje, en los últimos días, se hace una muestra entre toda la gente de todas las cátedras. Cada uno muestra su visión de cómo vio la favela, qué es lo que relevó, qué es lo que interesó y con qué problemática va a trabajar. Antes de viajar hicimos análisis de río, conocer todo lo que es la ciudad, no sé, analizarla bien y analizar cada favela al grupo que le tocó. Y ya fuimos con una idea del lugar donde nosotros íbamos a trabajar. Uno va con una lista de tareas o de cosas que sabe que tiene que proyectar, pero cuando va al lugar se encuentra con la realidad, con lo que la gente demanda, con lo que sabes que no le puedes sacar porque le quitas la esencia al barrio. Y más que nada, los proyectos lo que plantean es una integración entre la clase media y la clase baja. En nuestro caso, este año lo que hicimos, la conclusión del taller, fue un gran proyecto que integraba la facultad con esta favela que se llama Mangueira. Justo estaban segregadas por una gran vía de tren que quebraba totalmente el sector pobre del sector medio. Entonces lo que proponía el proyecto era una integración entre la clase media, estudiantes, junto con lo lindo que también tiene la favela, que es su gente, el carnaval y todo eso. Entonces hicimos un proyecto integrado. Lo bueno que yo sentí particularmente es que al ir por segunda vez la mirada es distinta. Entonces uno va hilando fino en las cosas que le interesan. Depende de cómo trabaja cada uno. A nosotros por lo menos nos interesa más trabajar con lo que es el espacio público, la relación de la vivienda con los espacios públicos, con los comercios. El hecho de vivir el lugar es muy importante. Por eso, por ahí, o sea, proyectar mismo en Rosario, para proyectar vivienda social en Rosario ahí tenés que meterte y investigar también sobre esa gente, sobre lo que necesita, sobre lo que uno puede hacer un gran proyecto y sin embargo no funcionar aunque viva en Rosario. Es importante investigar y vivir el lugar. La facultad hace unos 3 o 4 años que tiene un mecanismo que se llama Cátedra Experimental de Hábitat Popular y Vivienda Social, que conjuga en el quinto año, digamos, en estos distintos talleres, trabajamos en temas comunes sobre este problema, y donde el trabajo es siempre sobre el espacio público, la vivienda social y el equipamiento comunitario, o sea, sobre los tres aspectos, en ciudades donde los conflictos son siempre de mejoramiento, de renovación.